¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Sí, jornada que comenzó puntual, la verdad, desde las 9 de la mañana en punto comenzó este corte aquí en Avenida Presidente Perón y Circunvalación, vamos a decirlo por debajo. Está cortado Presidente Perón en ambas manos y se va a reiterar en otros 9 puntos, 10 cortes en total los que se están desarrollando. Principalmente por la corriente clasista combativa que está realizando estos cortes, obviamente con múltiples reclamos. Ya hemos estado este mes y meses anteriores, en general a fin de año, las banderas de lucha que se vienen posicionando durante todo el año salen más a la luz en estos meses. Vamos a dialogar con ellos en el marco y en este contexto, Jacinta. ¿Por qué se dan? ¿Por qué salen nuevamente a la calle? Salimos nuevamente, buen día, salimos nuevamente con los compañeros en reclamo de mercadería, Navidad sin hambre. Tenemos muchos compañeros en espera, estamos haciendo reclamo para que hagan la apertura de los planes sociales también. En este momento, con lo desocupado que hay, no alcanza y necesitamos ya la respuesta del Estado. Jacinta, ese es un punto, porque a veces se reclama pero no se escucha y básicamente están pidiendo trabajo. Trabajo, al Estado le estamos pidiendo trabajo, tenemos unos proyectos dentro de la corriente que todavía quedaron encajonados los proyectos de trabajo, más para la gente de 40 años que no tienen trabajo, que hace changuita, cualquier cosa hace para llevar una moneda a su casa. Se encuentran con esa realidad, cada vez más difícil para todos, pero aquellos que tienen más de 40 y 50 años... No tienen trabajo, más para ellos. A ver si reclamamos los planes sociales que dejen abierta la apertura de planes, por favor. Esta jornada se reitera, obviamente, en otros puntos aquí, en toda sí, la ciudad. Tenemos 10 cortes zonales y después tenemos una presentación en desarrollo social que es España al 5050, a lo cual nosotros venimos planteando nuestra realidad de lucha, que es la desocupación y el hambre, por lo que lo encontramos tanto los jóvenes como los mayores.